Bienvenidos amigos, primero que todo un cordial saludo a todos aquellos, a todos aquellos, a todos aquellos que nos están viendo en este momento porque estamos empezando lo que es el RoboJam Argentina. Estamos en este momento en transmisión con Argentina, tenemos esta categoría que es el Skill Drive, es una categoría que es muy emocionante con robot físico. Y tenemos tres equipos de diferentes partes de Argentina que lo van a dar el todo por el todo para poderse consagrarse los campeones en Argentina en esta categoría. Entonces, primero que todo, antes que nada, quiero darle un saludo lógicamente, a una persona que ha hecho lógicamente posible lo que es este torneo de RoboJam. Entonces, aquí un momento, un momento, un momento. Entonces, primero que todo, quiero llamar. A ver, es que se me vuelve aquí pequeña la pantalla y no la puedo ver. Entonces, le voy a pedir, por favor, que prenda la cámara a nuestra directora de RoboJam Argentina, que lógicamente es Ana Mendieta. Entonces, primero que todo, hola Anita, ¿cómo estás? Un gran saludo. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás? Un gusto en participar, un gusto estar en este primer evento, tan importante para la juventud y los niños. Bueno, Anita, cuéntanos un poquito, bueno, ¿qué tenemos el día de hoy? ¿Qué vamos a observar el día de hoy para todos aquellos que nos están viendo por la transmisión en vivo? Bien, a partir de en minutos comenzará lo que sería el primer desafío de Skull Drift. Y luego a la tarde, a partir de las 15 horas, será Dig Steel. Tenemos diferentes equipos que nos están asistiendo. Felicitaciones y bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad que le brindas a nuestro país y en este caso a diferentes provincias que están participando hoy. Felicitaciones a los docentes que han confiado en nosotros y sobre todo el apoyo incondicional que le están brindando a sus alumnos, Bueno, motivándolo en estas disciplinas. primero que todo, bueno, vuelvo y repito que esta categoría, que es la categoría Skill Drive, es una categoría radiocontrolada. Eso significa que el robot está siendo teleoperado por los participantes. En esta categoría, ahorita vamos a ver cómo es la dinámica con nuestro primer participante, pero el robot debe empujar un vaso de aproximadamente unas 7 onzas, unos 7 centímetros de diámetro en la boca, el cual está sobre una línea. El vaso no puede salir de la línea negra en ningún momento. En el momento en que sale de la línea negra, pues entra para de pronto terminar la ronda. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en este momento con esta categoría para que lo tengan en cuenta. Bueno, por aquí me están diciendo que está un poquito baja la transmisión del audio. Bueno, muchas gracias. Esperemos que vaya mejorando y vaya todo mejor. Bueno, por aquí unos saludos, dicen. Una excelente jornada. Saludos a Cardenal Estepinac, a los hermanos Agustín y a los hermanos Gómez Jacob. Entonces, ahí para que tengan ahí un gran saludo a Agustín y a Francisco. Bueno, muchos saludos aquí. Muy contento la gente de Salta representando al JME 5003. Entonces, ya para empezar, le vamos a pedir el favor, por favor, al primer participante que es el robot Titan de Cardenal Stepinac, que por favor, en este momento, nos prenda la cámara, nos comparte. Le vamos a pedir a los otros participantes que apaguen la cámara por el momento, porque así para nosotros es un poquito más fácil poder controlar, ¿no? Poder controlar quién sigue y quién no sigue. Bueno, entonces en este momento vamos a poner a el robot Titan. Un momento y ya vamos a poner a pantalla completa. Listo, entonces. Para los jueces vamos a estar tomando el tiempo en el momento que ustedes den salida. Lo primero que tienen que hacer a los chicos, bueno, como les decíamos a la gente que estaba viendo,
Ven, ahí hay una pista. La pista tiene las mismas medidas para todos, porque eso es una pista que fue dividida en secciones que pudieron imprimir y están usando toda la misma pista. Entonces, en este momento les vamos a pedir, por favor, a ver, Anita, ¿estás lista? Me dices cuando estés lista, por favor, con el cronómetro. Sí, Le espérame un segundito. A dale, ver. tranquila, dale, dale. No te preocupes. Vamos a ver. Listo. Sí, lista, perfecto. Entonces, en este momento nos vamos a disponer, le vamos a pedir a los participantes que abran el micrófono y a la cuenta de ustedes empezamos. Entonces, por favor, tienen que hacer la cuenta. Entonces, el micrófono abierto para poderlos escuchar. Sí, ahí te escucho bien. Se escucha Okay. perfecto, Agustín, Agustín y Francisco. Mucha suerte a los chicos de Cardenal Stepinac en Buenos Aires y a su cuenta. Bueno, va a ser a la cuenta de tres. Okay. Empezamos. Tres, dos, uno, ya. En este momento empieza, el robot va llevando muy claro su vasito. Bueno, ahí hay algo que yo quiero verificar enseguida. Va muy bien, hizo muy, 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 muy bien y termina. ¿Me vas a hacer un favor? Bien. ¿Tiras el robot para atrás? Quiero Sí, que tires. sí. Perfecto. ¿Lo tiras para adelante? ¿Hacia el vaso? Perfecto. No, está bien. No hay agarre, o sea que es válido. En este momento yo tengo 15 segundos. ¿Qué tiempo tienes tú, Anita? 14,56. 14,56. Nos vamos entonces con 14 segundos. ¡Wow! Eso fue una ronda. ¿Tienes alguna duda del recorrido, Ana? No, 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 muy clarito Listo. y sí, muy bien. Perfecto. Yo tampoco tengo duda del recorrido. Entonces, en este momento, eso significa que el robot Titán tiene 106 segundos de bonificación más los 130 para un total de 236 segundos en la primera ronda. Entonces, felicitaciones al robot Titán, Felicitaciones. que hace una gran labor en este momento. Entonces, en este momento tengo a Cardenal Stepinac liderando con los 236 puntos. Se prepara entonces en este momento el robot Mar 5003 del JM. De JM de 5003 de Salta, para que por favor estemos listos, Mark 5003. Entonces, en este momento ya lo Ya vamos estamos a. listos. Bueno, un momento, un momento, un Un momento. momento, un momento. No, Un no. momento. Bueno, ¿Se perfecto. puede Le acercar un poquito? vamos a Creo que está pedir que el bien. que tenga la cámara exacto ahí, tratar de mantenerla lo más firme Cerca. posible, y un momento para poder ya mirar lo que es aquí el tiempo. Bueno, me haces un fa bueno, no, eso lo verificamos después. En este momento yo estoy listo. Anita, ¿estás lista? Sí, estoy lista. A ver, Chicos, en escúchame. Salta, a la cuenta de ustedes. En este momento empieza el robot Mark 5003, casi se sale. Está. Uy, le gusta el peligro, la adrenalina a este robot. En este A ver, momento el sí. robot va muy bien, va muy bien. Uy, 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 uy. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver y termina. Bueno, Anita, ¿tienes alguna duda sobre el recorrido? No, no, no estaba. Yo hubo un momento que No sé perdí la si. señal, pero vamos a dar el beneficio de la duda, pues yo lo vi muy fluido. ¿Me haces el No, no, no favor? estaba. Tocaba un poco la línea, pero, o sea, quiso hacer uno, pero, o sea, estaba bien, terminó Pero bien. yo no vi que se hubiera salido en ningún momento, la verdad. Entonces, No, 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 por va eso te bien. digo. Tengo un Está bien. tiempo de 18 segundos. ¿Qué tiempo tienes tú? 17,11. Listo, entonces nos vamos con 17. Eso significa que sobraron 103 segundos. Más los 130 son 233. 233. Uy, este está, yo creo que ha sido
233 puntos en este momento. Esto está cabeza a cabeza. Solo 3 puntos en este momento separan a los primeros dos equipos. Sí. Entonces es un cabeza a cabeza que, mejor dicho, esto va a estar de infarto. Esto va a estar Sí. bastante, bastante reñido. Bueno, seguimos con el tercer robot desde Turnkey, Argentina. Nuestro gran amigo, nuestro compañero Aníbal Mazzarini. Aníbal, Aníbal. entonces me dices, ¿estamos listos, Aníbal? Listos. Bueno, Anita, cuando estemos listos, me dices cuando estemos listos con él. Listo. Dame un A ver, segundo, espérame entonces. un segundito. Sí, Ya estoy listo. preparando. Ahí está. Bueno, ya tengo la pantalla, el robot, listo, está todo. Bien, a la cuenta de Aníbal. Aníbal, a tu ¿Vos ahí cuenta. estás viendo, Eduardo? Sí. Bien. Bien, a la cuenta de tres. Tres, dos, uno, ya. En este momento va el robot Cardelito segundo. Muy, muy, muy firme. ¡Ay! Bueno, Salió. termina igual la ronda, termina igual la ronda. Ya, No. él ya la dio ahí. En ese giro, desafortunadamente en ese giro, se nos salió el robot. Entonces Sí. tenemos uno, dos, tres, cuatro. Tenemos en el quinto cuadrante, Aníbal. Entonces, bueno, hay cosas para mejorar. Todavía tienes dos oportunidades. Nos ha pasado mucho que si otro robot comete un error, puede pasar. Entonces, todavía hay chance, todavía hay chance para que sepan. Y en este momento, entonces, vamos a ir a hacer una recopilación de lo que llevamos hasta el momento. Entonces, un momento, por favor, para que miremos aquí. Podamos poner aquí en el chat un segundito. Entonces, Anita, si me prendes cámara tuya, por favor, un momentico. Bien. Gracias. Ahí está. Listo, perfecto. Entonces, Anita, te voy a contar en qué vamos en este momento para darle unos minuticos a los participantes para que se reorganicen. Entonces, tenemos en este momento temporalmente, porque todavía no han terminado, ¿cierto? Temporalmente en el primer lugar está Cardenal Stepinac con el robot Titán, con un puntaje de 236 puntos. Puntos. El equipo Mar 5003 con el robot del mismo nombre, de la JME 5003 de Salta, tiene 233 puntos de forma temporal. Y el equipo de robótica de Tornquist tiene en este momento con el robot Gardelito segundo, tiene 50 puntos. Bueno, mientras que vamos a darles un momentico a los participantes para que se reacomoden, para que pongan ahí la bebida energética de los robots, para que el robot cada vez vaya un poquito más firme, ¿no? Ahí vamos a esperar. Y bueno, mientras tanto, les comento una historia muy particular, Anita, para que lo sepan la gente. El robot Gardelito segundo, pues mucha gente dice dice el nombre Gardel y lo asocian inmediatamente con el cantante, ¿no? Con Carlos Gardel. Resulta que nombre, él se lo pone, es en honor a un personaje de su barrio, a un personaje de su barrio que le decían Gardelito. Entonces se lo pone a un personaje de su barrio que era un señor bastante corpulento. Este robot, Gardelito, originalmente un robot sumo, ahora ya pasa a otra categoría. Aníbal dice que lo promovió de categoría para ver. No, le está pasando lo que le pasa a veces a los atletas en los olímpicos, ¿no? Que van buscando en qué categoría pueden estar mejor. Entonces, en este momento, Gardelito está en la categoría Skill Drive, tratando de hacer una muy buena representación. Muchísimas gracias a Aníbal Mazzarini por estar con su robot en esta categoría. Bueno. Muchísimas gracias a vos. Bueno, entonces en este momento
Les contamos que vamos a empezar la segunda ronda. ¿Te parece, Anita, que empecemos segunda ronda? Así es, Per empecemos. Quieren a perfecto. ver si ya están preparados. Bueno, entonces para poder preparar la segunda ronda le vamos a pedir a Agustín, a la gente de Rotitán, que por favor, exactamente, Sí. muchísimas Ahí gracias. estamos. Entonces ya en este momento vamos a ponerlos, entonces un momento por aquí para ir aquí mirando. Listo. Recordemos, aquí lo importante es tratar de hacer las tres rondas lo mejor posible porque es la sumatoria lo que cuenta, no la mejor ronda, para que tengan eso muy claro. Por más de que hagan una muy buena ronda, si la sumatoria tiene, no es la mejor, puede ganar otro equipo para que lo sepa. Entonces, bueno, vamos a poner aquí algo. Listo, perfecto. Bueno, yo estoy listo. ¿Me dirás tú, Anita? Sí, a la cuenta de Agustín. Agustín, entonces vamos a tu cuenta, por favor. Sí, a la misma cuenta que antes, Sí. así que empezamos. 3, 2, 1, ya. Y en este momento empieza el robot Titán. Va muy firme, va muy firme ese Bien, robot. bien, 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 Tiene bien. muy buen giro. Vamos. ¡Wow! Bueno, a mí me queda. Bueno, en este momento vamos a decir el tiempo primero y luego vamos a hacer una revisión. ¿Ok? Porque en este momento yo tengo una duda. Tengo una Sí. duda. Tengo una duda. Me dices, Anita, ¿qué tiempo te dio a ti? 11:21. 11 con 21, yo tengo 11. Vamos a revisar, ¿ok? Para que sepa Agustín qué vamos a revisar Sí. en este momento. Entonces vamos a poner el video en un poquito en el video de espera, mientras que nosotros podemos revisar el video, para que la gente que nos está viendo no quede ahí mirando una pantalla en blanco. Entonces les vamos a pedir un minuto mientras que revisamos y ya regresamos. Ya regresamos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo por haber esperado. Bueno, chicos de Cardenal Estepinac, para que escuchen la decisión. Hemos revisado el video y para nosotros se sale en el onceavo cuadrante.
Se sale antecitos de la palabra skill drive. Ahí hay un giro que hace y se sale el vaso. Entonces, por eso quedan con 110 puntos en esa ronda. ¿Ok? ¿Correcto, chicos? Bueno, a nosotros desde acá nos pareció que todavía quedaba un poco del vaso dentro, pero Sí, no, nosotros está bien. estamos, como te digo, o sea, desde la parte de revisión, revisamos el video y tratando de darle siempre el beneficio de la duda, para nosotros parece que sí salió el paso. ¿Ok? Ok. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, en este momento van los 110 puntos para este equipo. Bueno, se prepara entonces en este momento Mark 5003. Entonces le vamos a pedir por favor a Salta, ya estamos listos. Entonces en este momento el equipo de Salta ya está listo para competir. Anita, ¿me dices cuándo estás lista tú, por favor? Listo. Listo, entonces en este momento. Que por favor ahí solamente hable una persona cuando da la largada. Correcto. Ok. Y en este momento vamos a mirar. Entonces, un momentico para poder ver en este momento poder ver el cronograma. Listo. Para poder ver el cronómetro, es que el cronograma, el cronómetro. Bueno, Ya me no, yo estaba olvidando de eso. estoy, eso le madrugué mucho hoy. Bueno, chicos, Okay. a la cuenta de ustedes. A la cuenta de 3, 3, 2, 1, ya. Va el vaso, muy bien. Va lento pero firme. Ahí va el robot tratando de hacer muy buena No mueva mucho la cámara. labor. Cuidado con la cámara. Muy bien, termina. Listo. Yo tengo 24 segundos. 23,84. Bien. Listo, se va con 23. ¿Qué? Eso significa que tenemos una bonificación de 97 segundos. Tenemos una bonificación de 97 segundos más los 130 son 227 segundos, 227 puntos los que tiene en este momento y lo cual lo coloca en este momento a la cabeza. Entonces ahorita vamos a hacer un repaso de esto. ¿Listo? Bueno, Bien. va Gardelito segundo. Entonces se prepara Tonki, está Aníbal Mazzarini, ya está listo. Entonces, Aníbal, para tu cuenta, por favor. A ver, esperen un segundito. Listo, a ver, a contar. 3, 2, 1, ya. En este momento empieza, en este momento el robot. Va muy bien, Aníbal. Vamos, vamos. A ver, a ver. Ahí está tocando. Sigue. Va, sigue, 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 sigue. Bien. Uy. Sí, Bueno, sí. termina, termínalo, termínalo. Sí. Termínalo. Bueno, perfecto. Bien. Vamos a revisar, para mí sale Sí. en el cuadrante 100, en los 100 puntos. ¿Estamos de acuerdo, Ana? Sí, Eduardo, se ve claramente. Bueno, perfecto. Para mí claramente ha salido ahí. Entonces, en este momento, ese tiene 100 puntos, el robot Gardelito segundo de Tonkes. Entonces vamos a leer cómo van las posiciones en este momento de forma parcial. Recordemos que estos son todos, es parcial. Entonces si quieres prender tu cámara un momentico, Anita. Bien. Entonces en este momento de forma parcial tenemos, aquí, tenemos en este momento a Salta, el equipo de Salta con 460 puntos. El equipo Mark 5003, Cardenal Stepinac con Titán, tiene 346. Y el robot Gardelito sin segundo tiene 150 puntos. Igual yo sé que ahí van
Ya los robots tienen garantizado podio por el número de equipos que tenemos inscritos. Originalmente teníamos cuatro, hubo un cambio en el horario y por ese cambio en el horario uno de los equipos se tuvo que retirar. Bueno, a ellos ellos van a participar en otra competencia de RoboJam, pero estos tres equipos que quedaron pues siguen compitiendo. Entonces, vamos a ir a la ronda final. Vamos a ir a la ronda final en este momento. De esta ronda depende las posiciones. Ya sabemos que los tres van a ir a RoboJam All Stars, tienen asegurada su acreditación. Entonces, felicitaciones a los equipos. Ya participaron, súper bien, muchísimas gracias. El premio para esta categoría por el número participante es solo las tres acreditaciones. Acreditación para RoboJam All Stars para el primero, segundo y tercer lugar. Estas acreditaciones, si se fueran, no tienen costo, o sea, son gratuitas para los participantes. Si se fuera a cobrar una participación en un evento internacional, estamos hablando entre 50 y $100 por equipo. Esto es totalmente gratis para los equipos que están clasificando el día de hoy. Entonces, listo, Anita. ¿Cómo te ha parecido hasta el momento la competencia? Bueno, yo la verdad que lo recontra disfruto, realmente está muy lindo. Creo yo que los chicos también lo están disfrutando. Bueno, esta pasión de la robótica, ¿no? Y de la participación, de verlo a los chicos ahí motivados, hasta los profesores. He visto sus caritas también que se sacaban selfies. No sé si viste al principio, Eduardo. La verdad que me encanta. Muy, muy contenta por este primer desafío que estamos teniendo nosotros también, ¿no? Y bueno, en este caso, yo particularmente iniciando esta actividad tan apasionante, ¿no? Que involucra muchas, muchas cosas. No solamente es hacer mover, ¿no? Ese robot, tiene muchísimo, un trabajo en equipo, de valores, cooperativo, enseñanza, la lógica. ¿No? Hay mucho que viene por atrás de todo eso que acabamos de ver en unos minutos, ¿no? Unos segundos. Correcto, correcto, Sí. correcto. Una gran estructura. Así que Bueno. felicitaciones a todos los participantes de hoy. Un lujo, bueno, tener este momento y estarlo viviendo. Bueno, en este No momento sé entonces si quieres que algunos de ellos también comente algo, no sé. vamos a dejarlo para el final, esperemos para el Bien, final, ya bueno. vamos a una ronda, ya vamos a terminar, entonces dejémoslo para el final, que en este momento quiero entonces invitar al siguiente participante, que es el robot Titán de Cardenal Stepinac. Entonces lo estamos invitando a que prenda la cámara, por favor. Sí, Listo. parece Se ve perfecto, bien. Agustín. Muchísimas gracias. Entonces, en este momento vamos a continuar. Vamos a continuar con la última ronda. ¿Listo? Vamos con la última, última ronda. En este momento, nervios de acero, vamos muy bien y a la cuenta de ustedes, chicos, cuando quieran ustedes. Bueno, es la misma cuenta. A la cuenta de tres, así que 3, 2, 1, ya. Va muy bien, va muy bien. Nervios. Vamos muy bien. Excelente, excelente. Uy. Uy. No, Uy. Ana, Ana. Uy. Pero es un uy bueno. Este es uy, fue Uy, bueno, no como sí. el uy de ahora. Este fue un uy bueno porque creo que tenemos nuevo récord de categoría. Creo que tenemos un nuevo récord de categoría, Anita. ¿Qué tiempo tienes tú? 11.43. Yo tengo 11.83. Nos vamos con 11 segundos, chicos. Este es nuevo récord de categoría. Te cuento aquí un paréntesis. Estos chicos están acostumbrados a romper récords. Estos chicos están acostumbrados a romper récords. Porque ellos todavía tienen el récord de mejor ronda en el reto Bumper Bot, cuando lo hicieron en febrero, de una sola ronda, mayor puntaje en una ronda. O sea que ese es el segundo récord que tiene Cardenal Stepinac. Entonces, felicitaciones a los chicos. Felicitaciones. Wow, esto fue wow, fue wow, wow, Ah, wow, wow. sí. Sí, entonces, eso significa que tenemos en este momento
Un total de 109 puntos de bonificación más 130 son 239 puntos. Puntos. 239 puntos. En este momento están a la cabeza, lógicamente, faltan otros dos equipos, falta una ronda de cada equipo. Tienen 585 puntos. Entonces, 585. sigue, viene Mark 5003 de Salta. Entonces, le vamos a dar la bienvenida Bien, al equipo de gracias, señor. Salta. Le vamos a pedir el Vamos a favor ver. de que traten de no mover mucho la cámara. Sí, por favor. A veces la cámara es un poquito, sí, es Si un la pueden poquito poner un poquito difícil. más hacia arriba. Sí. Un momento, entonces vamos a quitar aquí. Listo, perfecto. Exacto, muy bien, muy bien. Un poquito más la pueden poner. Ay, un poquito, acercar un tris, por favor, un Más de poquitico. frente, Ahí, exacto, súper sí. bien. Muy Listo, bien. yo estoy A listo, ver, espera, espera, Anita. espera, espera. Sí, que cuenten. A la cuenta de ustedes, chicos. Vamos. Uno, dos, tres. En este momento empezó el robot. Va muy bien. Sigan, sigan, sigan. Bueno, hay dos momentos en los que yo veo que el robot muy posiblemente sale. Yo Sí. creo que en este momento los chicos de Cardenales Tepignac, pues no porque les deseen el mal, sino que están diciendo, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Está la emoción, están pendientes de qué pasó en este momento. Bueno, vamos a revisar, vamos a hacer una revisión de VAR. Sí. Anita, ¿qué tiempo tenías tú? Simplemente para tener el Seis tiempo. punto quince ¿Me repites? en el primer momento que vi. No, pero al final, no to toda la ronda. ¿No la Ah, contabilizaste? no, 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 no. Yo sí, Ah, en el primero, yo perdón. tengo 13 segundos. Sí, porque si se Sí. salió en el primero, igual no cuenta el tiempo. El tiempo no importa. Entonces, vamos a revisar de nuevo, vamos a poner a todos en espera, les vamos a pedir a todos paciencia, a los que nos están observando en este momento desde la transmisión, un momento y ya volvemos.
Bueno, hemos vuelto. Le vamos a pedir a todos los participantes que no, a los participantes no, a los chicos de Salta, perdón, que prendan la cámara un momentico. Bueno, chicos, les contamos. Ya acabamos de revisar el video, hemos tomado pantalla, hemos revisado varias veces. La siguiente es la decisión. Se sale el vaso en el cuadrante 6. Eso significa que da 60 puntos. Sale el vaso en el cuadrante 6. En ese pequeño, ahí, antes de empezar la curva grande, cuando gira, se sale el vaso. Entonces, en este momento, no voy a dar todavía los totales, porque eso lo vamos a dejar para el final. Yo creo que ustedes ya están haciendo cuentas, ya están sumando, están prendiendo veladoras a la Virgen, encomendándose a todos los santos, pero en este momento vamos a esperar porque esto está muy, muy, muy interesante. Lo vamos a dejar para el final, los nervios que... Ya, ahí me disculpan, ¿no? Me disculpan. Bueno, mientras tanto, vamos con el siguiente participante, Aníbal Mazzarini. Muchas gracias a la gente de Salta. Aníbal, vas prendiendo, por favor, tu cámara. Excelente. Bueno, soy un espectador de lujo. No, pero mira, tú estuviste presente cuando Cardenal Stepinac hizo su récord en Bumperbot. Sí, también. Y ahora estás presente viendo el otro récord de Cardenal Stepinac. O sea, te ha tocado ser testigo de la historia. Sí, les traigo suerte. Eso está bueno. Está Hay que bien. competir entonces. Un saludo grande a los chicos y a Pablo Zamorano también. Claro, lógicamente a Pablo, que es el entrenador de Cardenal Stepinac, personal vicepresidente de la Liga Nacional de Robótica Argentina, Educación Urbana, un gran saludo a Pablo y bueno, lógicamente a los chicos por estar aquí presentes. Bueno, Aníbal, ya estamos aquí en trámite, entonces me dices cuándo quieras empezar. Sí, listo. Bueno, Tres. Ah, perdón. a tu cuenta, dale. Bien. Tres, dos, uno, ya. En este momento va Gardelito segundo, tratando de hacer. Ya está la ronda de, digamos, de ser una presentación decorosa, de tratar de hacerlo muy bien. Va muy bien en esta curva. Está terminando, se prepara para la recta final. Esta recta final puede ser un poco traicionera y termina muy bien. Bueno, termina una ronda. Muy decorosa, muy Bien, bien. Entonces vamos muy bien ahí bien. igual. Yo tengo 25 Bravo. segundos. ¿Cuánto tenés, Eduardo? 25. 24.83. Nos vamos con 24. Eso significa que le vamos a dar a Aníbal 96 puntos adicionales. ¿Sí? 96 puntos adicionales. Eso significa que una ronda de 226 puntos. 226 puntos. Entonces, en este momento vamos a ir con los 226 puntos. Los voy a poner aquí. Le voy a pedir a todos, por favor, que prendan sus cámaras. Por favor, muchísimas gracias a todos los participantes, porque en este momento ya simplemente vamos a hacer oficial cómo fue la competencia. Bueno, Anita, si quieres ir preguntándole a los chicos uno por uno, que den sus opiniones mientras que yo organizo aquí para presentar la tabla final. Bien, buenas tardes, buenos días, perdón. Antes que nada, me gustaría, bueno, empezar por el grupo de Salta, que lo veo muy motivado. Sé yo, es la primera vez que están participando, creo yo, en esta parte, ¿no, Verónica? Me gustaría, por favor, si puedes darle la posibilidad a tus alumnos que puedan expresar. Hola, Estamos buenas muy tardes. nerviosos, la verdad. Muy nerviosos. ¿Qué vas a decir? Espera, los resultados están re mudos porque están re nerviosos. Acá todos sus compañeros,
lo siguen de cerca, están conectados en el Facebook también, esperando ver los resultados, ¿sí?, de estos tres maravillosos alumnos que decidieron comprometerse representando a su colegio. Así que bueno, están muy nerviosos, igual que las dos profes que los acompañamos. Yo creo que las profes más que los alumnos, Sí, obviamente que nosotras más, como madres y como profesoras, es como que se te juntan las emociones, ¿no?, de ver a los chicos trascender en esto que les gusta y que, bueno, que estén entusiasmados. Bueno, todo un aprendizaje, como decimos nosotros en la docencia, ¿no? Así es. Y esta experiencia que los chicos están viviendo es algo lindo, como verán, es simplemente un juego. Y el aprendizaje viene solo. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Verónica, siempre por estar. Profesora, gracias por incorporarse también. Así que bueno, seguiremos haciendo más actividades, más talleres. Les comento que esto recién empieza para nosotros aquí en Argentina. Así que las invito siempre a incorporarse, a hacer nuevas cosas. Así que bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir con Aníbal. Aníbal. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, Aníbal, sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la propuesta de este torneo aquí en Argentina. En lo que respecta a la competencia, en realidad, bueno, ya como en la primera ronda me fue mal, ya me descontracturé y eso permitió que pueda disfrutar el resto de la competencia, así que nada, fue muy divertido. De eso se trata, de competir, pero sobre todo de divertirnos, de pasar un sábado distinto. Y bueno, mis felicitaciones a los otros dos robots, a los chicos Gómez Jacobo y a los chicos de Salta. Dos robots fantásticos tienen. En cuanto al mío, Gardelito II, en realidad es un robot que nunca ganó nada, pero tiene un récord que nunca va a poder ser superado, que él es el primer robot inscrito en la historia de RoboJam. Verdad. Bueno, esto es muy importante, amigos. Es un robot histórico, más allá de que nunca ganó nada, es un robot histórico. Así que bueno, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Ana. Un saludo grande a los otros dos equipos. Y bueno, muchas gracias por esta competencia y que gane el mejor, ¿no? Y tienes otra cosa, Aníbal. Es el primer robot que cambia de categoría. O sea, es el primer robot que intenta una categoría diferente de los robots físicos. O sea, nunca hemos tenido un robot que hubiera dado ese salto y Gardelito es el primero que lo hace. Entonces, no, felicitaciones y muchas gracias, como siempre, por estar participando. Bueno, no sabía ese dato, así que bueno, muchas gracias también. Sí, este era un robot que participó en BumperBot en tres ocasiones. Y bueno, y ahora lo cambié de categoría para ver qué tal le va. Bueno, y ahora pues los chicos de la hora, estos, mejor dicho, este par de hermanos, primero que todo, a los papás, si están por ahí, un gran saludo a los papás, que yo sé que deben estar súper orgullosos de estos chicos, de Agustín y Francisco, ¿correcto? Y de Francisco. Entonces, bueno, cuéntenos, chicos, ¿cómo les ha parecido? Hermoso, antes que nada, hermoso detalle, Agustín, que tienes de fondo de pantalla. Sí, la su bandera ahí. Bueno, yo les quiero contar a los chicos, porque ellos ya habían participado con Titán, pero es otro Titán, por eso digo que es el primero que cambia el de Aníbal, porque el Titán de ellos, este es diferente al Titán anterior, en cambio el de Aníbal es el mismo. Lo único que le puso fue el módulo radiocontrolado. En cambio, ustedes hicieron otra, lo rebautizaron Titán, pero realmente es otro robot. Cuéntenos cómo les pareció esta categoría. ¿Les pareció más fácil, más difícil de BumperBot? ¿Cómo fue dar la transición de una categoría a otra? Desde el punto de vista que yo fui el que manejó el robot, el que lo controló durante la competencia, estuvimos practicando bastante. La verdad, también me divertí mucho. Me gustaría también agradecerles a ustedes, a la organización. Y sinceramente, fue muy reñida la competencia, pero nos entretuvimos mucho y también fue bastante difícil manejar el robot e intentar de que salga todo bien o todo como lo esperábamos. Correcto. Bueno,
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gran saludo a Pablo Zamorano, su entrenador, su mentor. Entonces, un saludito por ahí a Pablo, que yo sé que por ahí nos está mirando. Bueno. Un saludo para Pablo, a nuestros profes y nuestros papás que nos están viendo ahora en la transmisión, y a mis abuelos también, que siempre nos apoyan desde su casa, siempre en las transmisiones y siempre están ahí acompañándonos. Bueno. Les cuento que ahora voy a dar los resultados. Entonces, yo ya he dicho cuántos son los puntajes, o sea, ustedes pudieron haber sumado internamente, pero voy a dar los resultados en este momento. Eduardo, ¿podemos apreciar ahí el fondo de la profesora Verónica? Un gran Claro, trabajo. No sé si espectacular. puedes apreciar. De Bueno, robotista. es su cruz, claro. Muchas gracias. Muy chévere. Bueno, dame un segundo porque creo que aquí voy a tener que hacer una pequeña ajuste. Yo, cada vez que yo digo voy a hacer un ajuste, espérenme un momento, todos están como, a ver, Eduardo, ¿qué pasa? Dale rápido. Ya no, ya me están viendo como, hey, ¿qué pasó pues? A ver, te estamos esperando. No, tranquilos, tranquilos, que es para poder mostrar todo de forma Sí. adecuada. Aquí en la transmisión, esto es algo pues que, como yo no sé quién es el que va a ganar, a mí me toca hacer ajustes sobre la marcha. Así es. Listo, Ahí, ahora ahí, sí. Verónica. Entonces, ahí vamos. En tercer lugar, yo creo que no se lo esperaba, yo creo que es una sorpresa. Equipo de robótica de Tonkis, Cardelito segundo con 376 puntos, Aníbal. Felicitaciones, Aníbal. Un abrazo, felicitaciones. Y bueno, en este momento, bueno, igual te llevas tu acreditación, que yo sé que esa era tu meta, es poder estar en el Robo Jam All Stars, en nuestro torneo de campeones. Y este es el momento que muchos están comiendo las uñas, los chicos de Salta ya no tienen dedos. Bueno, segundo lugar. Con 520 puntos, Mark 5003 de Salta. Segundo lugar, muy bien, felicitaciones. Recordemos que tuvieron rondas de 233, 227 y 60 puntos. Eso les da un total de 520. Y lógicamente, yo creo que ya, pues, no, pues solo nos queda un equipo, que es Cardenales Tepinac, Agustín y Francisco, yo creo que al principio, con esa segunda ronda, que cuando se sale el robot, ah, pero no estaba adentro. Después, con el mayor de los gustos, ustedes saben que me escriben y yo les mando las pruebas si quieren, no hay ningún problema. El caso es que a pesar de esa salida, tienen un total de 585 puntos, lo cual los coloca en el primer lugar en esta categoría. Entonces, quiero felicitarlos primero que todo, felicitaciones por esto. Cuéntenos, Agustín y Francisco, ¿qué pensaron cuando decimos qué pena, chicos, se salió? ¿Qué pensaron ustedes en este momento? Ya perdimos, no, ya perdimos, nada que hacer. A ver, cuéntenos cómo fue ese momento. Sí, fue lo primero que se nos vino a la mente y qué lástima, porque había hecho también, creo que en esa ronda hizo un poco menos que en la tercera, Hizo lo un mismo, hizo 11 tercer lugar. segundos. Yo lo conté Sí, 11 sí. segundos, hizo 11 segundos. Y bueno, qué lástima, justo se salió, pero fue una sorpresa en la tercera ronda, fue una sorpresa del récord. Estábamos practicando y más o menos veíamos que los tiempos eran esos, pero hay que ver a la hora de competir los nervios, cómo afectan y que salí en el momento. Pero nada, muy contentos con el resultado y muy contentos con la organización, con nuestros profes que nos acompañan siempre, nuestra familia, y sería eso. Bueno, yo quiero que a Francisco, que fue el que lo manejó, Francisco, no, muéstranos el control que usan ustedes. Quiero que muestren el control. Un Acá está momentico. el control, El lo usamos control. nosotros. Mira, mira, mira que es que estos chicos, mejor dicho, Ese es de una 4x4, una sí, próxima. ellos lo que hacen es conectar un módulo. Tú, este es un control totalmente de agarre. Por eso es que daba esos giros
tan precisos. Entonces, mira que es una forma de ya como los equipos se van lógicamente adaptando, ¿no?, a estos retos. Entonces, Innovando. sí, claro, no, no, pues el Muy bien, control lo es felicito. espectacular. Por eso quería que lo mostrara, porque yo lo conozco de las competencias de Sumo RC y demás, entonces quería que lo mostraran. Bueno, chicos, además de eso, quiero que me digan, bueno, Agustín tiene 16, ¿correcto? 17, cumplí este año 17, ya. Sí. 17, y Francisco. Sí, yo tengo 14 años. 14 años. Y están arrasando con todo. Ustedes en Rotic People arrasaron con categorías, ganaron la liga, ahora en RoboJam arrasan. Han participado dos veces y dos récords. Bueno, primera vez que ganan, pero dos récords, lo cual es wow. Y bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias por haber participado. A todos, bueno, le vamos a volver a pedir a todos los equipos que Aníbal, que pongas ya tu cámara contigo, por favor, porque vamos a hacer la despedida de RoboJam. Entonces le vamos a pedir, por favor, a todos los equipos que prendan la cámara. En este momento, Aníbal, si nos colaboras con eso, por Aníbal, favor. Pata, Eduardo, bueno, Ya, perdón. yo la Sí, pongo, sí. Ya está, no hay problema. yo ya la voy a poner aquí en el Zoom para que me vean. Entonces un momento, porque yo apago, desactivo acá, la pongo ya en el Zoom. Ahora sí. Entonces, ya para ir terminando, quiero primero que todo agradecerles a todos. Muchísimas gracias a los chicos de Salta, que yo sé que, mejor dicho, eso es un evento hoy, todos están allá reunidos. Pueden alejar un poquito la cámara para que se vean todos. Y vamos a hacer el saludo de RoboJam. Yo sé que Aníbal ya se lo sabe, los chicos de Cardenal creo que también más o menos lo vieron la vez pasada. Recuerden, el saludo de RoboJam es mano derecha, hombro izquierdo, mano izquierda en hombro derecho y al frente pulgares arriba. Es el RoboJam. ¿Listo? Entonces, estamos todos listos a la cuenta de tres. A la cuenta de tres, chicos, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. RoboJam. Felicitaciones, muchísimas gracias. Hemos concluido la primera transmisión de RoboJam Argentina. A todos los que estuvieron con nosotros, a Ana Mendienta, nuestra directora, muchísimas gracias. A Verónica y sus chicos en Salta, a la profe Mónica, que también estuvo ahí presente, a Aníbal Mazzerini, a Pablo Zamorano y los chicos de Cardenal Stepinac. Felicitaciones por haber participado, haber cumplido con esta primera cita del RoboJam Argentina. A todos, muchísimas gracias. Les vamos a pedir que todavía no se vayan. Que todavía no se me vayan. Y a todos los que están en la transmisión, chao, chao. Nos vemos a las 15:30 horas. No, mañana, porque este no va en vivo. Mañana nos vemos a las 10 a.m. hora Argentina, 8 a.m. México, Perú, Colombia. Entonces, 8, perdón, 10:30 la transmisión en Argentina, 8:30 México, Perú, Colombia. Hasta luego. Chao, chicos. Chao.